Miren amigos, qué cubera más hermosa esa. Miren qué chula, está bien bonita. Mirámosla a ver. Tiene 12 pulgadas y recuerden que el mínimo de esta tiene que ser 10, ¿ok? Así que está muy buena. Pues aquí tenemos un ladyfish. Recuerden que para carnada es muy bueno, ¿ok? Pero lo vamos a soltar. Miren amigos, pues aquí tenemos otra cuberita, aunque luce un poco chiquita, pero la vamos a medir, ¿ok? Ok, tiene los 10 exactos, así que está bueno. Luce muy buena, luce buena.
un bluefish. Miren, amigos, va para el cooler. Para arriba del puente ahí. Ahora sí. Ya empezó a salir, menos mal. Miren, amigos, ese es el gancho o el pincho que realmente causa demasiado daño en las personas. Ese gancho, cuando tú vas caminando por la playa, se te entierra lo mismo en el tobillo, que en el pie, donde quiera, porque ellas lo tiran como un escorpión. La vamos a soltar. No. Miren esto, amigos. Miren esto, amigos. Qué belleza esa. Miren, amigos, qué belleza esta. Lo que hemos acabado de agarrar es una cherna. Miren qué cosa más bella esa.
Pues sinceramente está un poco chiquita, vamos a medirla. Tiene unas 17 pulgadas, está muy chiquita. Son de 23 o de 22 pulgadas, no estoy muy seguro, también estamos fuera de temporada, ¿ok? Así que miren amigos, pues tenemos la tercera cubera. Pues midamos a ver, ¿ok? Tiene las 10 exactas. Está súper buena. Es un ladyfish, amigos. Está bien agresivo hoy. Aquí lo tienen, amigos. Es un ladyfish y lo vamos a soltar. Hola, amigos, pues ese ha sido el resultado final de la pesca. Sinceramente, es un lugarcito nuevo que vine a experimentar, por supuesto, ya lo había visto, nunca había pescado, pero me fue bastante bien. He cogido algunos ladyfish, he cogido tres cuberas o mangrove snapper, he cogido un bluefish, he cogido tiburón, mantarraya y también he cogido una cherna, ¿ok? Así que bastante bien para dos, tres horitas que estuve. Pues nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like, ¿ok? Así que los quiero, amigos. Se enganchó solita.
Bueno, amigos, pues venía recogiendo ya las varas para irme y se me ha enganchado algo aquí. Esperemos a ver qué cosa es. Voy por aquí un poquito. Oh, una mantarraya. Pues nada, amigos, aquí lo tienen, ¿ok? Ahí está el bluefish. Ahí está las dos cuberas y esta también por aquí. Ahí están todas, ¿ok? Las tres. También tenemos la cherna que la soltamos y algunos otros pescaditos. Por lo menos para comer están buenos. Y estos son los que están, los que estuvieron legales de la pesca para poder llevar para la casa. Yeah. How's it going? Hey, how are you, officer? Pretty good, how are you? Good, good, good. No, I just finished working here, finished fishing. Okay, so we just catch a couple of fish. Alright, you mind if I just take a look at them real quick? Of course, of course. What you guys end up catching? We catch three mangrove snapper and a bluefish. Okay. Yeah, it is good. Let me take this out. Alright. Okay. That's good. Yeah, three mangrove snapper. Well, up 10 inches, bluefish is plenty big. All right, okay. And then nothing in the bait bucket. Nothing in the bait bucket. All right. Yeah, you're all set, man. Okay, thank you so much. Let me explain you very quickly. Okay, mi gente, pues ya yo estaba recogiendo todo para irnos, por supuesto, para la casa después de la pesca. Y el oficial, por supuesto, está en su turno de trabajo, ok, y nos vino a chequear. Afortunadamente todo está en orden, todo está en regla. Pues nada, un saludo para ustedes. Y aquí estamos, así ya saben. Respeten las leyes de la Florida, por favor, ok. Yeah. Officer, thank you, ok. Thanks, guys. You have a good night. Have a good night.